Estas son las asistencias a primera hora de la mañana. Van directamente a echar un polvo blanco para que no se resbalen, porque se están resbalando los coches en la curva de la calle de Santa Elena, porque uno rompió un banquito. Pero no pasó nada y la carrera o la prueba se reanudó minutos después. El ambiente que recogíamos antes era de Ulises, ahora nos hemos trasladado un poco hacia la Plaza Reyes Católicos, Asociación de Fantasía, para que veáis cómo estaba la zona de público hasta las torres. Oh.
mucho público y mucha expectación. De hecho, la Plaza Reyes Católicos estaban subidos por los columpios, por los tejados, por la valla. Bueno, y no solo el emplazamiento de los espectadores, como podréis ver en las siguientes imágenes, La Bañeza Hoy Televisión, también estuvimos en lugares recónditos, subidos a árboles, vallas, etcétera, y encima de contenedores de vidrio para mostrar las mejores imágenes. Y aquí lo que os decía yo en minutos anteriores, que están los tejados del Parque Reyes Católicos hasta los... Vamos a 10 minutos de descanso y buscar otro emplazamiento para grabaros las mejores tomas para La Bañeza Hoy Televisión. Y aquí nos estamos trasladando a otra zona del circuito. ¿Qué hago en 10? Y los demás tenían un concepto de resbalar. Bueno, pues aquí nos está explicando una miembro del público que había estado presenciando la prueba desde esta zona. Provincia de la calle Santa Elena con salud subió hacia San Julián y Villameta, pues que como veis es donde rompió el manguito y el polvo blanco, pues era para evitar que los coches que vienen detrás resbalasen en la curva justamente a la calle San Julián, que es en la calle de línea de meta. Después de estar de Ulises, en la Plaza Reyes Católicos, donde Fantasía, en el Bar Central y diferentes emplazamientos, a la calle Santa Elena, San Julián, Don Pedro Oculista. Durante toda la mañana vamos a la Plaza La Asunción. Y allí nos encontramos toda esta animación y al alcalde de La Bañeza, al que le hicimos las siguientes preguntas. Era La Bañeza, Ciudad del Motor. Pues estamos muy contentos porque bueno, vemos que esta edición de la Urban Race pues consolida totalmente esta iniciativa que desde el Club Bañeza Motor Racing ya empezaron hace unos años
y que bueno, pues hace que nuestra ciudad sea un referente en todo lo que es lo relacionado con el mundo del motor y bueno, y como un lugar de eventos que creo que bueno, pues hoy están haciendo las delicias de todos los aficionados que se acercan y demuestra también la fuerza tanto social que tiene como asociativa que tiene esta ciudad y que al final es en lo que estamos todos, en intentar que nuestra ciudad cada vez tenga más repercusión exteriormente, que se puedan realizar pruebas deportivas aquí y, bueno, y seguir siendo un referente tanto a nivel provincial como de todo el noroeste de España. Mucho público, ¿no? ¿Se nota algún incremento respecto a ediciones anteriores? Se está notando un incremento, yo creo que en las anteriores ya ha ido aumentando ese número de espectadores y yo creo que este año ya es un salto que evidencia que la Urban Race ha llegado para quedarse y para ser un referente dentro del deporte provincial. Pues muchas gracias, alcalde. Y aquí presenciamos, aunque no se recoge creo que bien en las imágenes, como uno de los coches participantes en la prueba choca contra un New Jersey. No se ve muy bien, pero vamos a pasarlo a cámara lenta. Mirad cómo rompe el New Jersey. Público, mañana de calor, al final son los actos. Al final sobraron los abrigos, como os decía, pero con el ruido de los coches, la quemada de neumáticos, no se me veía bien.
actividad de mañana que disfrutamos los amantes del mundo del motor. Desde el lugar, la noticia de Emilio García, La Bañeza, Hoy Televisión. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.